Estamos con Verónica Sánchez. ¿Qué tal, Verónica? Hola, buenas noches. Bueno, es una noche especial porque se nominó por el caso. Claro, ¿cómo te sientes? Pues me hace muchísima ilusión estar nominada por esta serie, que no sé, es una serie en la que estoy muy orgullosa. La verdad es que últimamente te vemos en papeles pues, que están con mucho peso, ¿no? Y si bien ya tenías un peso grandioso con ese Amparo, que aún la recuerdo, y en el caso, pues un personaje protagónico. ¿Qué te parece la evolución de tu carrera? Está siendo muy buena en televisión, ¿no? Sí, estoy contenta. Creo que estoy teniendo suerte porque me están ofreciendo una cosa, y creo que también... mis representantes y yo estamos haciendo buenas elecciones, creo que es una mezcla de todo. Sí, que también es también tomar buenas decisiones en ese trabajo, ¿verdad? Que se piden proyectos y que tomamos buenas decisiones. Sí, tomamos decisiones para intentar seguir creciendo, que eso se trata. Claro que sí. ¿Y qué proyectos además del caso vas a tener? Porque el caso desgraciadamente terminó, creo, ¿no? ¿Tienes alguna serie en mente? Mira, tengo un par de cosas moviéndose, pero todavía no están concretas. Si tú sabes la superstición de que hasta que no lo tenemos atado, no lo montamos por si se gana. Pues primero lo dejamos. Te lo diré más adelante. Pues claro, eso espero. Y bueno, ¿qué te parece a ti que la televisión pública no ha puesto por series de ficción como El Caso, El Ministerio del Tiempo? La verdad que son series que están siendo muy exitosas, ¿no? Y que están teniendo muy buenas críticas. Sí, creo que estamos viviendo un año o una época dorada en nuestra ficción y en la televisión mucho. También creo que estamos apostando por productos distintos, por personajes distintos, y que eso el público lo está agradeciendo y está respondiendo mucho. Pues un saludo para Movies. Soy Verónica Sánchez.